Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. Son muchos los proverbios que hemos subido a nuestro canal YouTube para que podamos tener un sueño reparador. Te motivo para que coloques una frasecita en el comentario. Puede ser esta: Señor, gracias porque tú eres el Señor de los milagros. Si tienes alguna petición especial, pueden enviarla a este número de WhatsApp, al 314-380-0920. No se te olvide dar un me gusta ahí en la manita azul. Continuemos con el proverbio para esta noche. En esta noche queremos compartirte estos proverbios. Isaías 43, del 18 al 19. Ahora dice el Señor a su pueblo: ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo, y verás que ahora mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Marcos 11:24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Jeremías 31:13. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Mis hermanos, estas promesas son maravillosas. Cuando dice el Señor que no nos detengamos en el pasado, sino que tomemos una nueva vida, como es la que el Señor nos ofrece, una vida de gozo, de alegría, porque Él está siempre para consolarnos en cualquier momento de tristeza y dolor. Dice la palabra de Dios que tendremos una vida mejor que antes. Así que propongámonos hacer ese alto en el camino y dejarnos guiar por la mano del Señor, abandonarnos en sus brazos, y todo va a cambiar para ti. Yo les daré consuelo, convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mayor que su dolor. Y les daré una alegría mayor que su dolor. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada. En esta noche el Señor nos trae una palabra maravillosa. Promesas increíbles para ti y para toda tu familia. Él dice que nos dará consuelo. No sé si en este instante, ahí en lo más profundo de tu corazón, haya algo que te esté robando la paz, estés triste, te sientas deprimido, angustiado. Pero el Señor dice: convertiré su llanto en alegría y les daré una alegría mejor que su dolor. Hermanos, preparémonos para que podamos tener un sueño reparador. Todo esto abandonémonos en las manos de Dios y Él transforma nuestro interior mientras estemos dormidos. Y todo aquello que esté robando la paz en ti, hermano, será transformado en gozo, como dice, en alegría, mejor que el ayer, como dice la palabra de Dios, que
ya no recordemos el ayer, mire hermano, lo que pasó. Y si no se puede remediar, hay que desconectarnos de ese pasado negativo que nos haga sentir mal. No tenemos que pensar más en todo lo que nos destruye. Si fracasaste sentimentalmente, económicamente, ¿tuviste algún fracaso? Eso es pasajero, porque el Señor te va a levantar en victoria. Dice Él que va a abrir un camino ahí en ese desierto de tu vida, cuando quizás piensas que ya no hay esperanza, que todo está perdido. Hermano, cosas mejores vienen, porque el Señor siempre, cada día, renueva nuestras fuerzas y dice que las bendiciones también las renueva. Entonces, bendiciones grandes vienen para ti. Ánimo. Y dice la palabra en esta noche que el Señor nos trae que todo lo que pidamos en oración debemos creer y lo obtendremos, recibiremos esa respuesta. Por eso vamos a entregar nuestra vida en manos del Señor para poder descansar, tener un sueño restaurador. Yo te invito, hermano, hermano, que hagamos esta oración. Hemos subido muchos proverbios en nuestro canal para cada noche. Este es uno de los que quizás tú estás necesitando o que comparta con otro familiar donde tú mires que está oprimido, que como que ya no tiene esperanza, está muy desanimada aquella persona, aquel familiar. Dile que hagas cada noche los proverbios para que amanezca siempre con ánimo, con deseo de luchar y la vida va a cambiar. Una vida nueva, que es lo que el Señor quiere. Transformarnos, renovarnos. Ahora te invito para que pensemos en el amado Jesús, que quiere que nos abandonemos en sus manos, para que todo pasado que nos tenga atados a la tristeza, al dolor, que nos deprima, que produzca angustia, quede atrás. Dile al Señor en este instante que quiere abandonar todas tus cargas. No sé qué cargas tienes. Quizás mañana tienes que resolver muchas cosas. Pero si la abandonas esta noche en las manos del Señor, todo te resultará bien, como es la promesa que dice que si pedimos en oración, Él nos concederá nuestras peticiones, nuestros anhelos. Ahora, entreguémoslo todo en las manos del Señor y digámosle: oh querido Jesús, sé que en tus manos todo resulta mejor. Hoy quiero desprenderme de todas estas cosas que me han pasado. Quiero que tú las tomes, amado Señor, para iniciar una nueva vida. La vida que me merezco, Señor. Tú nos creaste, oh Padre Celestial, para que fuésemos felices. Pero muchas veces las circunstancias, los tropiezos, las desilusiones nos abate, nos deprimen, nos desaniman. Pero Jesús, hoy quiero hacer caso a tu palabra. Dejar atrás todo aquello que no me deja avanzar, no me deja prosperar, porque mi mente está perturbada. Mi corazón se ha llenado de dolor. Pero tú dices que traerás sobre mi vida una alegría mayor y que este dolor tú lo tomas
y vendrá sobre mí esa esperanza, esa fe que necesito para obtener el milagro que estoy esperando. Hermano, hermana, entrega en este instante lo que te está inquietando, lo que tú anhelas. No sé qué hay en tu interior. ¿Qué quieres para tu vida, para que mañana puedas amanecer con alegría? Para que esta noche puedas dormir plácidamente. Solo tú lo sabes. ¿Qué es lo que hay en tu alma, en tu corazón, en tu mente, que no te deja ser feliz? Entrega esa situación, hermano, hermana, en las manos del que todo lo puede y que quiere que tú seas feliz. Oh Señor, te doy gracias porque sé que todo lo he abandonado en tus manos y podré dormir plácidamente. Porque tú me vas a cubrir de tu amor, de tu paz. Sé que me cobijas de grandes bendiciones. Me cubres de besos, de ternura, para que vuelva a reactivar el ánimo, para que pueda amanecer con una nueva luz. Y así, el optimismo que tú me vas a entregar durante el sueño, poder salir victorioso, victoriosa en todo lo que mañana tengo que resolver. Porque tú eres el grande, el poderoso y maravilloso. Confío en ti, Señor. Ahora inclino mi cabeza para que me bendigas a mí y a toda mi familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Mi hermano, mi hermana, mientras escucha esta música celestial, vas a repetir esta promesa: en paz me acostaré y asimismo dormiré. En paz me acostaré y asimismo dormiré.